Hola a tots. Això sembla un... benvinguts a la tercera sessió pedagògica de Music Lab. Avui estem amb el Jordi Franco i la Laura Jordan. I bueno, el Jordi és baixista, la Laura és cantant i avui l'acompanya bueno, en la seva classe i el que faran avui és tècniques d'acompanyament en baix per tocar amb duo. I res, felicitats a tots els participants, gràcies a l'escola de Bellvitge i a Bellvitge i al Molí dels Frares de Sant Vicenç dels Horts. Res més. Comentar-vos que a la web del Music Lab, citylabpro.eu/musiclab, podeu trobar una pestanyeta que és Music Lab TV i des d'allà ho streamegem també i tenim un chat per si voleu fer alguna pregunta des d'allà. I al final de la classe doncs, farem rondes de preguntes des dels centres i des del chat, si en rebem alguna. ¿Vale? Doncs res, moltes gràcies i comencem. Bona tarda, Bellvitge. Doncs hem tocat el tema aquest de Moon River i això ha sigut perquè em van comentar de Jordi vin aquí a tocar i a explicar coses sobre el baix. I a mi, clar, normalment jo el que faig és tocar amb gent. Ui, tenia que parlar en castellà. Voy pa allá. Buenas tardes, Sant Vicenç, Bellvitge. I el hecho de que esté aquí con Laura es porque yo toco el bajo normalmente en grupos y acompaño a grupos, pero yo solo normalmente no hago nada. Pero como Laura es cantante y es mi mujer, para preparar los temas
normalmente lo hacemos a bajo y voz en casa y no sale de allí. Y pensé que sería buena idea de enseñaros lo que hacíamos. En cualquier pregunta que tengáis, si ahora mismo queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerlo. San Vicenç o Bellvitge. Hola, hola. Bueno, pues iremos al siguiente tema. Ah, sí, que queréis decir algo. A ver. Sí. Hola, Jordi. Te oímos. Te oímos un poquito flojo, pero te oímos, dime. Bien, nada, de momento, bien, se escucha un poquito flojo, pero bien, si puedes repetir lo que has comentado de la preparación de los temas. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que no. Vale, sí, no se habrá entendido bien. Lo que estamos haciendo aquí hoy es lo que normalmente hacemos con Laura en casa cuando... Mira, el otro día estábamos viendo un anuncio de tele y nos gustó la canción que sonaba. Era una canción de Billy Joel que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Y nos fuimos hacia la habitación y vamos a probarla de tocarla, porque nos gusta el tema. Lo que pasa que, claro, una canción de piano, con voz, batería, guitarra, bajo... Y intentamos simplificarla a bajo y voz. Y más o menos es lo que iremos haciendo hoy. De enseñaros cosas que se puedan hacer con el bajo y la voz y que más o menos suene a una canción y que no sea algo vacío. Pues iremos al siguiente tema, que será este, el que vimos en el anuncio. Ahora os digo, She Always a Woman. Smile, she can warm with her eyes, she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to leave, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. She'd take what you give her as long as it's free. She's still like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She will promise you more than the Garden of Eden. She callously cut you in love. You bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She's ahead of her time.
She can do as she pleases, but nobody's fool. But she can be convicted, she earned her decree. And the most she will do, I throw shadows of you.